tardes, qué gusto que nos acompañen esta mañana, chicos. Maravillosa, ¿sí o no? En la cual estaremos hablando sobre un tema muy interesante y muy importante, que es, a ver, ¿cómo educan a sus hijos? ¿Quién tiene hijos por aquí? Solo tú. Y muy bien, los educas muy bien, que me consta. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa cuando empezamos a aplicar esto de el premio o el castigo. ¿Estará bien? ¿Será correcto? Bueno, lo vamos a descubrir juntos y por eso me atrevo a decirles, como siempre, que a esta hora y en este canal están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y esta es de Editorial. Bueno, pues adivinen de qué les voy a hablar en este momento. ¿De qué? De la Antártida. Ah, qué cosa, está al revés. Queridos, qué gusto voy a saludarlos en este viernes maravilloso, mágico, especial, viernes de feromonas, de enamorarse, de pasarla bien, también obviamente de estar en familia, pero sobre todo de trabajar perfecto. Y después de que trabajamos ya nos merecemos el descanso. Quiero decirles que tenemos temas muy buenos. De repente tenemos algún tipo de problema, como que sentimos que no nos cae bien la comida, como que estamos engordando o como que algo está pasando. Bueno, pues tenemos remedios nutricionales, de esos remedios caseros, cosas que tenemos en casa y que podemos ayudar para mejorar nuestra digestión y pues nuestro cutis y demás. Todo lo podemos arreglar por medio de estos remedios. También estaremos hablando sobre un concierto que está muy, muy bueno, que se llama Música a Través del Tiempo, y algo que nos interesa a todos, porque todos vamos para allá. Envejecimiento activo y saludable. Así que ya lo sabe, este es el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno, y ¿sabe qué? Comenzamos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Saludo a las personas que nos ven en los 125 municipios del Estado de México y, por supuesto, a las personas que nos ven en toda la República Mexicana. Siempre es un placer llevarles buena información, buenos invitados, buenos temas. Y quiero recordarle que podemos estar en contacto vía Twitter, mi cuenta personal, que es @AnaYancyMoreno. Y, por supuesto, tenemos las redes oficiales del canal, que son Soy Mujer TV en Twitter, Porque Soy Mujer en Facebook, y Mexiquense TV en Facebook. Entonces, por ahí nos comunicamos, nos puede sugerir, recomendar, ¿qué más, mi chino precioso? Criticar, chino precioso que viene aquí, que no puede vivir sin Porque Soy Mujer, como muchas personas, y eso nos encanta, pero el punto es estar siempre, siempre unidos. Súmese a las redes de Soy Mujer TV, ahí siempre hay muy buena información, Mexiquense TV en Twitter y Mexiquense TV en Facebook, y bueno, pues como le digo, nos puede ahí poner todo, todo lo que nos quiera compartir, además de que estamos totalmente en vivo, 275-5635, extensión 2005, 2006 y 2007, y 01800-701-6427. ¿Qué más quiere? Pues ahí está toda la información, y por lo pronto vámonos a la frase bonita del día, o habrá palabra. Encima de todo, y están bien chiquis, y encima de todo me dan mi agüita de horchata. Ay, no, se me hace que no. Bueno, esperen, pero no es cualquier lugar. No es, o sea, ya les dije, es Pujol. Entonces, no es cualquier lugar. Hay que, digo, hay que buscar quién nos invita, porque gastar nuestro dinero, pues no. ¿Qué nos invita? ¿Maciel, me invitas? Vamos, ¿tú pagas? ¿Cómo, cómo? Claro, pero, ajá, pero el punto es ir a este, porque... Yo conozco unos que se llaman El Torito. No, pues yo conozco un montón y están bien... Ay, bueno, los de Revolución, están buenísimos, los Revolcados. ¿Cuál es? De Muerte Lenta. ¿De Muerte Lenta? No, bueno, la verdad es que los tacos son lo máximo en el mundo, pero sí, 300 pesos por taco, me lo pienso y me lo pienso. De verdad que sí. Por lo pronto, vámonos. Ah, Ale, ¿qué pasó? Ah, yo pensé que ya nos ibas a llevar, que esas, vámonos todos. Por lo pronto, vámonos a la línea sin violencia. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, en la cual estaremos hablando sobre, chicos, ¿saben qué son las parafilias? Lo vamos a aprender. Por eso le digo que a esta hora y en este canal, ustedes están en el lugar correcto. Es porque soy mujer, yo soy Ana Yancy Moreno, y esta es la Editorial. No más violencia, 800-108-40-53. Recuerden que este número hay que replicarlo, bajar la aplicación, porque salva vidas. Y tengo felicitación de cumpleaños, pero la dejé por acá. Voy a caminar. Camino, camino, ya llegué.
De verdad es que muchas personas me estuvieron escribiendo, mandando mensajes, les agradezco infinitamente. ¿Él llamó por teléfono? Sí. Ah, él nos llamó por teléfono. Gabriel Quesada de Temazcalapa, Estado de México. Gabriel, muchísimas gracias. De verdad es que se siente bonito cuando las personas te quieren, cuando te escriben, cuando te buscan y sobre todo para darte una felicitación. Gracias de todo corazón. Y ahora sí, Chucky, vámonos a ver lo que hoy toca. Y lo que hoy toca es hablar sobre animalitos románticos, sobre el duelo cuando perdemos una mascota. Híjole, vamos a ver. Pues ahí está, no más violencia, 800-108-40-53, y es importante que tengamos también o que también bajemos la aplicación de la Red Naranja en nuestros celulares, porque de esta manera pues tenemos mucho más rapidez en el momento de requerir ayuda para nosotras o para alguna otra mujer. Por lo pronto, ya lo saben, hoy es martes y es día de conocer mucho más acerca de nuestros bebés más sanos, más fuertes, más felices, los bebés mexicanos. Adelante.